Ella está diciendo que tú no eres ni Ceci ni en Puerto Rico ni latino, está diciendo. No, está diciendo. ¿Te gustan los dominicanos? ¿Te gustan los dominicanos, dijo? Tú, mi amor. Bill, Bill. Gracias, mi amor. Me gusta tú. Bella y hermosa. Tú. You. Me. Yeah. Thank you. Ya la vi tan puñeta, pero no fue a Bulbu. Fue a Bulbu, no fue a ti. Fue a mí. Fue a mí, cabrón. Fue a Bulbu, no fue a ti, cabrón. Ella es fan mía. Se fue a Bulbu, pendejo. Fue a Bulbu. Yo soy el influencer que más DM recibe a diario de mujeres. Ah, ya lo que es. Ya lo que es muy. Pero, vení, cabrón. Lo tengo que subir todo para ser real. Estamos de verdad viviendo en esa era. Que ya nada es real. El bote no era real tampoco. Nada es real. Porque soy de Palmas del Mar. La gente tiene que respetar. Yo soy el influencer más real que hay, Bulbu. Y por eso es que tú me estás poniendo. Más obrero. ¿Están emoji? Ay, guayo, esa música, muñeca, que no me ve. ¡Da mucho! Oye, esto está activo. Ella está en emoji. Bulbu. Yo le meto cabrón cuando le dan play esa música. Bueno, ven y me ha visto en los VIP como yo me robo el show ahí en la pista. Yo sí estoy cabrón. ¿En qué carajo? En el VIP, yo estaba ahí viendo. Como capitán, capitán. ¿Dónde? En el tercer VIP, ¿En cuál VIP? El VIP, tú no estabas, Bulbu, en esa vuelta. No, pero ni total. Buenas noches. Hola. Hola, mami. Baby, tú estás tres. Mira, pero yo le voy a hacer una pregunta, capitán. Ajá. Buenas noches. Buenas noches. Mira, capitán, si te quieres ver lindo, te tienes que afeitar la barba. ¿Tú sabes qué, mi amor? Que yo me afeito. Pero yo me la mantengo como... Pero es que, pues, eso no es un flow, ahí te ves feíto, por eso nadie se te pega, te tienes que afeitar y todo eso, pero pues, mi amor, a mí se me ha pegado de las mujeres más hermosas de Puerto Rico, yo he tenido pero, que darle... Ajá. ¿Tú sabes quién es la tercera, mi amor? Mira, pero mi pregunta es, tú dices que has tenido las mujeres más lindas, pero ¿dónde están las mujeres más lindas? Porque yo no las veo. Mi amor, yo he dicho aquí cuántas veces... ¿Cuántas veces yo estoy aquí? La gente sigue quitándome. Está cabrón. No menciono los dos tres, imagínate esto. Carmen, como nada, que no están las mujeres. Oye, yo no tengo que enseñar nada. Si soy un tipo casado, de este día uno levanté y dos regalos con ustedes. Bueno, claro. Buenas noches. Ahora gallo de producer. Espera, dame un break. El capitán es un hombre de familia. Mira, es sencillo. Yo soy un influencer. Esos tres. Bulbu. Cállate, pero déjalo hablar, cabrón. Mira, cabrón, cállate, dime, Bulbu. Soy de arriba del mapa. Dime, papi, tú estás tres. Mira, Michael Flores, Bulbu y Benin. Capitán, estás bien malo, ¿viste? Mira, el 15 de enero. Vamos allá. Ya está. Más, papi. La voy bien. Baja ahí, Capi. No. Ese es mi territorio. Mi amor, pero si la gente del mapa son los duros, yo soy, oye, a todo respeto, a todos los caseríos. Buenas noches. Los... Mira, cabrón, tapiar el moro liau. Pues. Mira, a ver, no te quiero debajo de casa. ¿Qué? No te quiero debajo de casa. Papi, ay, tú... Esos códigos que tú haces, tú dices. A mí no ve. Debajo de tu casa. Este tipo está raro.
Mira la gente, Capi número 100. Ah, sí. Donde yo me metí, no me metí por ahí. Ese es el chiste de ustedes, está bien. ¿Cuál es el chiste, rascabicho? Michael, Michael, Michael. El que estaba en la galera era Machito Swing. Maldito cabrón, a que me pongo para ti. Mira, tú dices que el capitán tiene comején en la barba, comején. Maldito cabrón, y te hago la vida imposible, te hago la vida en cuadrito, maldito cabrón. Ah, se salió. Ay, cabrón, no. Que ninguno se ponga a venir, porque si yo me pongo para uno, tú sabes cómo yo soy. Eso, yo salgo, yo soy el blanquito, no se confundan. Que yo sí tengo la funda. ¿Qué funda? No, no me has visto en la Versace a mí, Bulbu. Pero no compraste nada. ¿Qué te pasa a ti? Tus dos, tres. Bulbu, Yerlesi y Michael. Ya. Oye, por favor, mi gente, vamos a aclarar. Como dijo Mondongo, no pueden meter a Bulbu ni a Benny con todo el respeto que se merecen. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de los... ¿Tú sabes de qué draft estaba hablando? O sea, no puede mezclar el draft del 92 con el 93, un ejemplo, ¿entiendes? ¿Qué pasa a ti? Yo soy crush de mujeres también. Yo tengo un montón de 10 de mujeres que quieren hacer cosas conmigo. Lo que pasa es que a mí no me gustan. Nunca te han gustado, Bulbu, ¿verdad? Sí, pero tienes que respetar ese espacio mío. Eso no tiene que ver nada. Sí, no, hey, yo no he dicho nada malo de eso, Bulbu. Yo tengo uno igual que tú y me cuelgan dos igual que tú. Ahora que tú no bola. ¿Dos, tres? Obviamente que es Benny, que gracias a ti conocen a este pendejo que está ahí abajo, que se parece al marido de Natalia Rivera. ¡No me menciones ese cabrón! ¡No me menciones al Francis, al después crack! Después a los Bulbu y después a Michael Flores. Ve, este ya es un chiste. Es más, no estés mencionando... Tú eres Great Value. Porque no voy Great a... Value, Great Value. Tú dices que lo conseguimos en Walmart. Exacto. Me estás comparando con el de Guerrero. No lo estés mencionando aquí, que yo tengo problemas con ese hombre serio. Y esto es en serio, veo. No quiero que lo empiecen a tallar aquí. Al cabrón crack en esa, el Francis. ¿Pero por qué? Porque más sexy que tú... No puedo hacer yo con él, Bulbu. Él también estudió en Palma y esto es real. Esto sí es en serio, ya. Ya, pues, ¿quién te manda? Eso fue hace tiempo, Bulbu. La gente no entiende. Siguen oyendo con lo mismo. Ay, virgen. Ya cansa, Eu. Hola. Mira, el capitán, tú eres un mamabicho, ¿viste? Que te vale. Mira, papi. Mira, mamabicho. Papi, mencióname tus top three. Los top three, el bicho mío, mamá, el bicho. Ey, respeta a Bulbu, maldito cabrón. Crica. Pero él no dijo nada, él no me faltó el respeto. Él solamente quiere decir que el huevito de él es top three. Sí, no, está la bolera. Mira, no estén mirando el Kraken, dejen de estar tallando el Kraken porque no quiero que él se meta aquí. Cabrón, porque es personal, de verdad. Maldito infeliz, si sigues diciendo lo mismo, son lo que van a hacer la gente, canto de bestia. Pero si lo están tallando ahí, mira, el Kraken. Estás callado, cabrón, porque si lo siguen mencionando, van a seguir mencionando lo bestia. Pues no sé, pero de verdad que se joda, ya eso pasó. Y sin cojones me tiene suelto, ¿y qué pasó? Dale tranquilo y cállate la boca. Bulbu, me has visto en la Versace, dile a esta gente la verdad. Bulbu, te amo. Hola, bebé. Me quise venir para saludarte. Dios te bendiga. Amén, mi amor. Tus tres. Marica, no soporto a tu amigo. ¿Pero a quién? A Kevin, que de lo último, ese tipo me hace la vida imposible. ¿Cuál Kevin? Ay, el tipo ese que no sé, que es amigo de Leoni. No sé, no lo supera. Te fastidio. Oh, sí, ya sé que tú hablas. ¿Quién? Se mete burda conmigo, marica, hace unas cosas y dice unas cosas horribles de mí. ¿Qué le pasa a él?
aquí nadie se ha metido a hablar de ti, yo creo. No. Mire, chico, yo no estoy hablando con usted, disculpe, yo. Ok, pues, va. Te amo, chao. Te amo, dale, bebé. ¿Y es ese que la coge? No, es, lo que pasa es que vino un muchacho que estaba, que se metió un like con Leoni. Yo sé quién es él, por eso es que ella me está diciendo que ella se mete el like de allá y... Ok, seguimos. No, no tiene que ver nada con esto. Sí, está medio raro. Pero que la está hostigando. No sé, voy a tener que verificar eso. Eso es feo. Ella estaba llorando y todo, ¿viste? Por eso que yo me quedé serio. Ella estaba hasta se veía que estaba como que llorando. No que estaba hostigándola, sino como que estaba hablando mierda, no sé. Voy a... faltándole el respeto. Mi gente, si usted es un macho que está viendo este live, coja conciencia, trata a las mujeres con respeto. Oja. Esta está correcta, respeten a las mujeres, por buenas favor. Buenas noches. Dos, tres. ¿Dónde está mi amor? Se le frizó. Dale, friso. Cabrón, los barberoscos. Ya, lo papi, ese Kraken cuando entra, tú sabes. ¡Benny! ¡Lo siento! Pues mis top tres es Michael Flores, Benny y Bulbu. Espérate, venga. Espérate, no me saquen. Hombre, necesito que... Que me están llamando aquí desde ahorita, Mira el ambebicho. ¡Cállate, ambebicho! ¡Cállate la boca! ¡Hello! Dímelo, cabrón. Mira, Francis. Mira el cambio hablando bien de ti. ¿Quién? El Capi. Diablo, ese cabrón es un pendejo, cabrón. Para tuyo, cabrón. Llamaste un para tuyo a que se llamara Francis, ambebicho. Si fuese Francis de verdad y se mete aquí el live, lambebicho, no tiene por qué llamarte a ti, so pendejo, montando caso con este cabrón. Por eso es que yo no puedo bregar con esta gente montando caso, no son reales. Capi, te dejaste. ¿Qué vas a decir, cabrón? Pero yo pendejo. Dame un live aquí, rascabicho, se puede meter. Benny, él te ha enviado la solicitud para meterse. Pero es real. Lo Capi, te dejaste. Cabrón. Nacho. Tú eres de los míos, cabrón. Chico, cabrón, tienes que roncarle. Pero tienes que aplicar la tipa. ¿Qué va a hacer? Tienes que roncarle. Cabrón, yo me pongo para Michael Flores y se le cae la movie, cabrón. Yo soy el capitán, cabrones. Les demuestro quién yo soy con Michael Flores. Hago un ejemplo con Michael. Como hizo Goku con Tempo. Ah, me voy a poner para la vuelta entonces. Que se aguante, cabrón. No están aquí, chicos. ¡Cállate la boca tú, coño, cabrón, infeliz! ¡Puti! ¡Cabrón! ¡Tú eres loco! ¡Tú estás bastante caliente, joyo, chuleta, con te cabrón! ¿Por qué está caliente? ¿Dónde me tiene? Está mencionando a los locos, se ha tostado, man. ¿Qué nombre, cabrón? Mencioné a Michael, lambebicho. ¿Tú no conoces a Michael? Cabrón, cállate la boca. So, Lambón. Lambón eres tú. Lambón eres tú. Lambón. Pero venga, cállate la boca. Cállate la boca. Puti, cabrón, otro, Lambón. Cállate la boca. Ponte los guantes, Puti. Ponte los guantes, Puti. Cabrón. Ancho, Capi no sale conmigo. ¿Verdad que no? Cabrón. Puti, eres otro. Que me gusta el cabrón, te dio pendejo por el teléfono, cabrón, tú tienes que contarle, maldito. ¿Tú eres? Tiene una combinación, Puti, tiene una combinación para que esta gente vea. Puti, tiene una combinación. Acomoda el celular, papi, tírame la combi. Para que este pendejo vea. Y le enseñas el sobaco también. Monkey. Esto es una combinación de Pepper Steak. Está bien malo, de verdad. Qué mamabicho, una combinación.
Y hablando de gente así que está pichando, Bulbo y estando, ¿qué pasó? ¿Cogiste miedo? No. ¿No? ¿Y qué pasó? Diciembre 4, Miguel, ¿o no está pichando? Tienes que esperar. Tienes que esperar que yo vaya al Teatro Francisco Erivín con el nombre. ¿Sabes? ¿Sabe? Que te es profesional, lo cual tú no te cabo. Y si no le caigo a este trepo a Marima, ¿qué tú haces? Dos, tres. Hola, buenas, hola, buenas noches. Buenas dame noches, tu dos, tres. El Capi es sexy. Gracias. Pero mamando bicho. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué mamá bicho! Se mandó. Se fui puti del padre. Mira, Benny, dime. Habla Evo. ¡Ima! Mira, ese pana tiene que tomar su juguito de parche o algo para que le baje la presión. Como que no sé qué le pasa al pana.